Hola, nos encontramos ahora en la parte más alta del monumento del Castellet, del castillo fortaleza que se encuentra en el Puig d'Orba. Y quizá esta sea la zona más representativa o emblemática si hablásemos con los vecinos de la localidad de Orba o incluso con los vecinos de la localidad de Murla, pero parece que desde Orba se aprecia desde no hace demasiado tiempo todo lo que es la torre superior y además se conservaba hace menos de 15 años prácticamente todo este lienzo de fachada mucho más elevado, formándose una ventana característica que era muy reconocida por los habitantes de alrededor. Por desgracia, el paso del tiempo y los agentes meteorológicos deterioraron esta zona del castillo, al igual que todas las demás, como hemos estado viendo en el resto de presentaciones. Y fue una quizá mayor pena o mayor desgracia para los conocedores del Castellet la caída de este muro que tengo aquí a mi espalda, porque era, digamos, la imagen representativa de este castillo en su entorno. Bien, de esta zona del castillo en la que nos encontramos, la zona más elevada del recinto superior, se reconocen diferentes aspectos representativos que nos ayudan a interpretar el conjunto y que nos han ido completando esas piezas del puzzle que nos llevan a comprender cuál fue su origen y cuál fue el sistema constructivo empleado para su construcción. En esta zona concreta, junto a la inferior, la que se encuentra un poquito más hacia el sureste, se realizaron las labores arqueológicas de mayor intensidad durante la campaña del año 2018, como siempre financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y cofinanciada por el Ayuntamiento de la localidad de Orba, junto con las, como pasaba con las anteriores realizadas. Bien. En esta zona digo que se realizaron los trabajos arqueológicos más significativos y de mayor envergadura, vinculados a la localización primero o a la delimitación del espacio en conjunto de la torre superior, localizando y definiendo sus cuatro muros de cierre, también localizando el suelo original o el piso original de la construcción por donde se transitaba, por supuesto no pudiendo interpretar en su conjunto lo que sería su altura original completa porque se encuentra bastante dañada, pero por supuesto entendemos que sería mucho más elevada e incluso en algún momento hemos llegado a plantear que pudiera tener un piso superior. Eso queda en fase de investigación para futuro. Bien, como digo, se localizó el suelo de esta planta de la que tenemos constancia arqueológicamente y físicamente en la actualidad. También localizamos el vano de acceso de la propia torre, un vano posiblemente de doble hoja, con unas jambas muy definidas a ambos lados, realizadas en el mismo muro de cierre de tapial de mampostería y flanqueadas posiblemente en una parte o en un proceso de recuperación o de reforma posterior por una serie de ladrillos de cuerpo macizo que realizarían el umbral de acceso a esta estancia, casi prácticamente localizado en el centro de su muro sureste. Digo casi porque creemos que estaría un poco ladeado hacia el noreste, puesto que ahí encontramos el final, y esto fue uno de los hallazgos, digamos, más representativos de la excavación arqueológica realizada en este punto, ahí encontramos el final de una rampa de acceso realizada completamente con mampostería y argamasa de cal, que sube desde una sala central o una sala inferior a la torre superior, localizada un poquito más al sureste de la misma, que estaría adosada a esa torre superior y que además estaría flanqueada o rematada por un contrafuerte de forma semicircular, adosado tanto a la rampa como al lienzo de la propia torre. Esta rampa que al inicio de la excavación se nos aparentaba como un derrumbe de la propia involución o de la propia caída del torreón, fue tomando definición y fue tomando envergadura a medida que trabajábamos en la eliminación de los estratos superiores más modernos de la zona de excavación en la parte baja de la torre. ¿Por qué estábamos excavando en este punto? ¿Por qué iniciamos el proceso de trabajo en este punto? Principalmente por el mismo motivo que en el resto de zonas en el propio castillo, para ver cuál era el asiento de esta torre de cara a su posterior consolidación. De esta manera necesitábamos eliminar todas las tierras acopiadas o aportadas por el paso del tiempo, tanto de derrumbes
como de estratos traídos por las propias lluvias en esta parte más alta, para poder ver cómo asentaban los muros principales de la construcción y poder consolidarlos con un trabajo posterior arquitectónico de macizado y de consolidación de los paramentos principales de la construcción. Durante ese trabajo, como digo, nos apareció la rampa de acceso a la torre y también nos aparecieron ciertos lugares en los que se documentaba parte de un solado o de un suelo pisable hecho en cal y arena, posiblemente lo que viene siendo parecido a una especie de tierra batida mezclada con cal y agua, un suelo de uso cotidiano sin mayor lujo, sin mayor tipo de consolidación, un suelo para el paso, que se encuentra localizado en la parte baja de la torre, al exterior de la misma. Fue significativa la presencia no solamente de derrumbes propios de la torre, grandes macizos o grandes trozos de tapial caído, sino también la existencia de una serie de muros de tapial de tierra apisonada que diferían ya en parte del resto de construcciones que ahora mismo vemos en el conjunto del castillo que queda en pie. Este hecho, quiero comentar que también nos comenzó a pasar en el final de la excavación de la torre inferior. Esto denota, y de hecho ahí pararon las intervenciones arqueológicas a pesar de los pesares, porque era un momento en el que la intervención se volvía mucho más interesante, pararon las intervenciones arqueológicas porque denotamos o empezamos a tener constancia de una fase más anterior o muy anterior del castillo, diferenciada de las que ahora vemos en pie. Evidentemente, los proyectos de restauración y de consolidación planteados para los muros de tapial de mampostería o de tapial de cal y piedra localizados hasta ahora en la parte visual del castillo en pie son o difieren en parte de lo que sería el tipo de trabajo de consolidación de un muro de tierra prensada, de tapial de tierra prensada. Es por ello que no consideramos oportuno y por tanto la dirección facultativa de las obras y de la excavación arqueológica determinó esa solución, no consideramos necesario y no consideramos oportuno dejar a la vista ese tipo de muros sin tratamiento posterior. Evidentemente la excavación paró en esa posición, fueron documentadas todas estas estructuras y posteriormente fueron cubiertas con fibraje textil y tierra limpia para futuras intervenciones en otros proyectos en años posteriores. Evidentemente encontramos en este punto el momento inicial o el momento clave en el que el castillo puede darnos unas construcciones de cronología anterior. Ya empezaban a aparecer ciertos fragmentos cerámicos que nos transportaban en torno al siglo XIII aproximadamente, muy residuales todavía, muy residuales, no asociados todavía a estructuras, pero creemos que es en este punto en el que, digamos, hemos eliminado toda la parte más considerada como derrumbe del castillo, hemos consolidado las estructuras o hemos iniciado la consolidación de las estructuras visibles y ahora tendremos que proceder en intervenciones posteriores a la excavación, interpretación y por supuesto consolidación de aquellos muros o aquellas construcciones más antiguas del edificio. No quiero olvidar en esta zona en la que nos encontramos la presencia dejar de nombrar la existencia de un aljibe en la parte superior adosado a una estancia del propio castillo que se encuentra localizado al sureste de esta torre inferior. Ese aljibe se encontraba perfectamente enlucido y estaba completamente lleno de tierra hasta la parte superior, fue limpiado en su conjunto y consolidado para poder ser visto en la actualidad. Evidentemente, esta es la zona, digamos, con más restos arqueológicos visibles del conjunto de la parte superior del Castellet, y es en esta zona donde a futuro se plantean nuevas intervenciones, por supuesto, para la consolidación o recrecido en cierta medida de los paramentos de la torre superior y por supuesto para el inicio de las intervenciones arqueológicas que nos llevarán a documentar toda la zona baja de esta torre.